Me cago en la puta madre. A ver. No. Shu. No te. Nadie te quiere. Todos te odian. ¿Por qué no te vas a la concha de la lora? No, todavía no está el juego. De hecho, que está actualizándose al. Teóricamente ya se descargó todo lo que tenía, pero bueno, no sé por qué está. Está al 41%. Y como dije, no, no, estoy llegando tarde. Dije, bueno, ya que estamos, largo esto. Y vamos, vamos charlando un cachito mientras. Ay, 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 ay. Así por lo menos no, no llegamos tarde. Bueno, el chat está. El chat está. Está. Y el vasito voy a necesitar para tenerlo a mano y poder verlos a ustedes. Seguramente les gusta cuando canto y no rimo, y cuando rimo aún más. A ver, vamos a conectar esto. Mientras esperamos que Fortnite se actualice, me cago en 10. Anoche lo abrí, no había nada que actualizar, poner, revisar. Aquí. Supongo que habrá entrado una actualización porque empieza el mundial y seguramente habrá nuevas skins y nuevas cosas que. Nuevos modos y un montón de más. Elementos que concordarán con la temática de este fenómeno mundial que se llama Mundial de Fútbol. Oh, wow, qué originalidad. Bueno, de momento no está tirando errores y está todo tu punto legal. ¿Qué cuentan, qué ondis? Yo bien, por suerte me pude levantar temprano. 50%, me cago en 10, me cago en 10, me cago en 10. Mira. Esto lo cerramos. ¿Qué podemos hacer mientras, mientras, mientras? Mientras. Bueno, mientras lo que puedo hacer es. Steam. No. Steam lo cerré. Jiji. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea de lo que podemos hacer? Te vas, te vas. Un momento. Hace ratazo que no entro a esto. Creo que entré una vez por mi hermana, después entré una vez en un directo y nunca más. A la Gario, sí. Anda la mierda. No, no voy a.
No, no voy a desactivar esto. El Adblock, jodete. Había varios de Agar.io últimamente. Es increíble el fenómeno que se terminó volviendo. Ay, dale, macho. Ya me gustaría, para ver si puedo capturar la pantalla y mostrarles. Capturador de ventana, ahí está. Ahora les muestro. Añadir una fuente. Ahí está, eso. ¿Ven? Hecho. Vamos a poner como por acá. Ahí. Un poquito así. Ahora yo lo mando al fondo. Sí, creo que por acá está bien. ¿Ven? No, no le falta. En teoría. No sé por qué está. O sea, ya se descargó todo. No sé qué carajo está sobreescribiendo. Ayer. Bueno, en realidad, hoy a la 1 de la mañana lo abrí. Hoy a la 1 de la mañana lo tenía abierto. Yo dije, me desperté tipo 9 y fue como, bueno, a ver, lo voy a aprender, a ver qué onda, igual no creo. Me puse a desayunar, me olvidé y digo, bueno, está bien, lo pongo a actualizar ahora, qué sé yo. Hace ya como una hora que está. Yo sabía, hoy teníamos que probar el nuevo, hoy teníamos que probar el Realm Royal, pero bueno, no se va a poder. No. Dale, mierda. Actualizate, me estoy poniendo nervioso. A ver, piensa, muerte cerebral. Podríamos hacer lo siguiente. Hace rato que no hago esto. Tendría que estar en historias. Y de paso les muestro una faceta de mí que no suelo mostrar mucho. Cuando se termine de actualizar, voy a estar atento. Entonces, sí, más o menos por acá. Captura de ventana. Ahí está. Molestia, me cago en 10. Encima eso vibra que se caga. Hecho. Para. Esto lo mandamos al fondo. Bueno, no tan al fondo. Ahí. Más o menos. Perfecto. Joya. Un poco así. ¿Cómo organizar esto? Creo que así está bien. Sí, así está bien.
Ahí está. Sí, porque eso es lo que nos interesa. Y acá, ya no nos interesa jugar, pero bueno. Ahí está. Y esto lo mandamos acá. Y yo me cago en todo. Bueno. Esto que están viendo acá, y por ser buenos, add points all 100 por haberme por haber por estar acá, pese a todo, voy a seguir con algo que tengo bastante abandonado, que es la escritura. Esto que están viendo acá es un fanfic que empecé a escribir por una amiga, pero que debido a tiempo y... Porque este también no tiene acento. Ahí está. Perfecto, desde ahí tendría que empezar. Esto es un fanfic que estaba escribiendo para una amiga. Pero que lo dejé bastante atorado porque... Porque tiempo. Otras responsabilidades. Aprovechemos este momentito muerto para repasarlo. Este es un fanfic sobre Dark Souls. Dark Souls Orígenes. A ver, voy a leer primero la intro. Y de paso, opinan ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Y para que entiendan un poco de qué va. Y después ya lo retomamos desde... Probablemente en lo que lo lea se termine de actualizar, Dios quiera, el primer capítulo. Llevo dos capítulos nomás, pero el segundo es largote. Llevo 18 páginas y son dos capítulos. Así que imagínense. En fin, esto lo vamos a agrandar un poco más, así ustedes también lo pueden ver. Y yo no me dejo tanto la vista. El sol brillaba en Arolondo como todos los días, a todas horas, lo cual era perfectamente normal. Después de todo, era la ciudad de los dioses, y allí vivía nada más y nada menos que el dios de dioses, el dios del sol y el rayo, uno de los descubridores del fuego, Will. El bullicio de la actividad también era otra cosa natural en Arolondo. Tanto los niveles inferiores como los niveles superiores ardían constantemente con la actividad de los habitantes de la ciudad. Mezcarderes gritando a viva voz para tratar de llamar la atención, a veces con gritos tan potentes que hacían ondear más de un vestido o tela cercana. Gente tratando de encontrar lo que buscaba entre tanto cúmulo de personas y de no perderse ellos mismos o alguien más en el proceso. Mujeres abriendo y cerrando ventanas para hacer la limpieza de los hogares. Jóvenes correteando por las calles y plazoletas del lugar, enamorados abrazándose y diciendo piropos al oído, personas enojadas que gritaban o se agredían físicamente, guardias patrullando e interviniendo cuando fuese necesario para mantener la paz en la ciudad, ruido en general. Mas en un lugar solía haber más ruido, mas en ningún lugar solía haber más ruido que en el Palacio de Anor Londo. Acabo de dar cuenta que este más está mal. En la ciudad de los dioses, la altura solía marcar tu estatus social, y no solo la altura física, que también era importante. En Anor Londo, mientras más alto vivías, implicaba que tu estatus social también era más elevado. A su vez, mientras mayor fuera tu estatura, probablemente por tus venas corriera sangre más pura de los primeros humanos. Al contrario, mientras más pequeño fueras, implicaba que la sangre de humanos era más fuerte en tu vena, y por lo tanto,
Era de cuna menos noble. Eras de cuna menos noble. Sin embargo, esa regla era perfectamente salvable, siempre y cuando supieras hacer uso de tus cualidades a la hora de desempeñar cualquier actividad, le hace comerciar, investigar alguna rama de las múltiples ciencias existentes o, como la mayoría, pelear muy bien. Esto último solía cumplirse con mucha frecuencia, más que nada en el Palacio de Rondo. En el Palacio de Rondo vivían dos clases de personas, humanos y gigantes, o primeros humanos. Esto podría ser un perfecto escenario para una mezcolanza de razas de proporciones draconianas, mas lo curioso es que aquí, las pocas parejas que se podían formar debían ser estrictamente tres personas de la misma raza. Y si eran pocas las excepciones en lo relativo a parejas, los casos de parejas o bebés mixtos eran tan pocos y fortuitos que muy rara vez se les daba importancia, sin mencionar que por lo general no se les llegaba a presentar en público. Mas en este momento, la excepción de las excepciones estaba luchando en el Palacio de Norlondo, tratando de defender su nombre, motivo de leyendas y canciones, frente a otro cuyo nombre no se quedaba atrás, mas al contrario, muy probablemente lo superara. El sonido de los pasos, pisadas y saltos resonaba por todas las paredes de la antecámara de la princesa Windebere. Al retumbar el acero contra acero, imitaba el tañido de las campanas al ritmo de una canción por momentos poco melodiosa, la mayoría de las veces con una melodía armoniosa e hipnótica. Los golpes de las armas y los rayos al golpear el suelo marmolado en las columnas o al impactar contra las ventanas arrancaban estridentes y quejumbrosas notas que hacían latir el párpado inferior de los ojos o apretar los dientes ante el dolor que producía, en algunos casos, ambas. La lanza dorada viajó en forma de una estocada relampagueante y fue desviada por una elegante parada, hecha con un giro con gran... Perdón. La lanza dorada viajó en forma de una estocada relampagueante y fue desviada por una elegante parada hecha con un gran espadón recto. Aprovechando el impulso, el dorado luchador cambió la posición de los pies, girando redondo para poder darle más velocidad a su siguiente golpe con la punta, a la vez que posicionaba instintivamente el asta del arma para cubrirse de algún golpe que intentara sorprenderle e interrumpir sus acciones. Mas el azulado y plateado caballero leyó e interpretó correctamente los movimientos de su rival y desistió de lanzar un ataque que no llegaría a ningún lado, y priorizó cubrirse con su gran escudo. El golpe de Ornstein fue preciso y mortal. El movimiento que practicó era en extremo complejo y difícil, y consistía en dar un golpe en redondo con la lanza para desestabilizar cualquier posible defensa, y luego culminaría con un medio paso con estocada, la cual buscaría el hueco que ofrecería la mejor combinación de apertura y punto vital ofrecido. Por norma general, este movimiento solía darle al menos un golpe seguro, si no mortal, ante cualquier oponente. Lástima que no estaba ante cualquier oponente. La defensa de Artorias era firme y difícil de atravesar, sin mencionar que constaba de un contraataque. Sin mencionar que constaba de un gran contraataque. El movimiento se basaba en detener con tal firmeza el ataque enemigo, que terminaría por desestabilizar al rival, dejándolo a merced de un ataque ascendente con el espadón, que en este momento estaba con la hoja tocando el suelo, lo más alejado posible del cuerpo, parte para aumentar la inercia y por ende su defensa, parte para dejar el golpe preparado. Por norma general, este movimiento solía darle al menos un golpe seguro, si no mortal, ante cualquier oponente. Lástima que no estaba ante cualquier oponente. La hoja de la lanza del león dio de lleno en el escudo del leal caballero. El golpe no fue lo suficientemente fuerte para obligar a Artorias a levantar el escudo, pero sí para obligarlo a aplicar más fuerza de la planeada. Esto retrasó a Artorias lo suficiente para que se demorara en lanzar el golpe ascendente, tiempo suficiente para que Ornstein usara el asta del arma para trabarle el espadón contra el suelo, dando el medio paso planificado de antemano. Pero poco más pudo hacer, dado que Artorias usó su escudo para enredarlo
en la guarda de la lanza y cambiar la posición de los pies, provocando no solo que Orstein no pudiera hacer nada más con la lanza que hacer fuerza contra él, sino que lo complicaba para realizar cualquier otra acción ofensiva o defensiva, como por ejemplo una patada. La contraparte era Cartorias, tampoco podía hacer mucho. ¿Esta qué es? ¿Esta ve ¿Qué vez es esta? ¿La 20ava? ¿La 28ava? ¿Que terminamos en un punto muerto? Dijo Artorias, entrecortado por el esfuerzo que debía hacer para no ceder ante el león. Solo es un punto muerto cuando no se pueda continuar más. Y por como yo lo veo, dijo Ornstein también entrecortado, aún podemos seguir. Siempre desafiante y testarudo. Es lo que me llevó hasta aquí, aparte de mi talento superior. Eso, y saber humillarte ante las personas correctas. Si Artorias no hubiera tenido el agotamiento físico y mental acumulado que tenía, ni siquiera hubiera pensado en eso, mucho menos al decirlo. Si Orstein no hubiera tenido el agotamiento físico y mental acumulado que tenía, hubiera podido distinguir entre una provocación no pensada como esa y un pensamiento auténtico. Pero ninguno de los dos estaba en condiciones de medir ni sus palabras ni sus pensamientos, mucho menos sus acciones. El enojo ante el orgullo herido de Orstein era tal que su expresión se podía distinguir perfectamente a través de su yelmo de león. La palidez ante la no me gusta esto. Ante la ante el reconocimiento de su error. Ahí está. La palidez ante el reconocimiento de su error fue tal que la sombra misteriosa que solía arrojar sobre su rostro su aguileño yelmo no bastó para esconderla. Ambos caballeros se separaron con un poderoso salto. Ambos dieron una vuelta en el aire antes de volver a tocar el suelo. Ornstein para lanzar un nuevo tajo, Artorias para desviarlo con su espadón. Al aterrizar, Artorias fue en quien pasó el ataque en esta oportunidad. Sabía que si dejaba a Ornstein seguir con su ataque en su estado anímico actual, el palacio completo se volvería una zona de guerra. Nada más aterrizar, Artorias flexionó las piernas y se impulsó hacia adelante lanzando una potente estocada. Ornstein respondió con un giro danzarín, culminando con una estocada al costado izquierdo. Artorias lo detuvo girando para poder interponer su escudo entre su cuerpo y el arma. Este giro también sirvió para darle impulso a su espadón y ayudarlo a lanzar un sablazo descendente. Ornstein logró esquivar la hoja apartándose a un costado en el último momento. Mas Artorias no se detuvo y nada más ver que fallaba continuó atacando frenéticamente con amplios golpes que en ocasiones se encontraban con el asta del arma del león. Por norma general, un golpe amplio era algo arriesgado, dado que dejaba la guardia abierta. Pero eso no se cumplía en el caso de Artorias. Él lo lanzaba con tal fuerza y lo desencadenaba con tal velocidad que apenas si descuidaba un poco su defensa y los pocos huecos que se generaban los cubría con su escudo. Orstein apenas si tenía tiempo para esquivar los ataques con pasos de harina elegantes y cuando no llegaba su lanza le permitía frenar y desviar el espadón lo suficiente para seguir a salvo. Mas nuevamente habían llegado a un punto muerto. Artorias no podía atacar a Orstein y Orstein no podía hacer otra cosa que esquivar. ¿Cuánto tiempo piensas seguir esos dos? Llevan más de 12 horas, dijo una voz seria de mujer desde el palco de la antecámara de la princesa Winnebere. En algún momento se cansarán, dijo otra voz lenta, grave y poderosa. Lo mismo dijiste hace 2 horas atrás, Go. 2 horas, 12 horas. Le das demasiada importancia al tiempo, Windolin. Además, déjalos divertirse un rato. Ellos suelen estar siempre muy ocupados pensando en sus misiones y obligaciones y luchando las batallas que tienen como objetivo. Dar calma y paz a nuestra gente, a todo Lordran. Esta es su forma de descargar tensión, de entretenerse, de concentrarse. Y de destruir el palacio, dijo la voz de mujer envuelta en ropas blancas y doradas con una corona representando el sol en su cabeza.
Bien podría tratarse de llevar bien de otra forma. Tomar algo o no sé. Este C le falta el acento. Es increíble. Bueno, ya se terminó de descargar esto. Bueno, lo voy a dejar acá. Esto lo voy a minimizar. Esto lo voy a hacer así. Esto también. Y voy a lanzar el juego. Si quieren que siga leyendo, me avisan. Es increíble las veces que tenés que revisar un mismo texto. O sea. Igual, a mí me gusta. O sea, la escritura me gusta y no es. No me molesta el tener que revisar el texto una y otra vez. Bueno, ya cuando lo tengo que revisar más de 10 veces ya me empiezo a frustrar conmigo mismo porque, ¿cómo mierda no? Pero bueno, es lo que tiene no tener beta readers. De hecho, mi amiga iba a ser mi beta reader, pero. Es más, y este iba a ser el guión para un cómic que ella quería hacer de Dark Souls. Pero bueno, ni fu ni fa. O sea, no. Ella no. No. Había empezado, pero después se cayó la idea de ella dibujar ese tipo de. El arte que quería para esto. Y. ¿Cómo es? Y bueno, yo entre otras cosas que estaba escribiendo también en simultáneo, más la universidad, más el canal de gameplay, más las clases que daba, más las changas, más, hay que pedirle más a la vida. El proyecto medio que se cayó. Fortnite está activo, ¿no? Sí. Ay, no me gusta tener tantas cosas abiertas, pero otra cosa no me queda por hacer. Esto lo tengo que pausar para que no interfiera con el gameplay y el juego. Ay, cómo me gusta cantar. Y tomar agua, mucha agua. Mis cuerdas vocales necesitan mucha agua. Te vas, te vas, te vas. Ah, Dios. Es increíble cómo tratar de. Cómo el. Ya me va a salir. El hecho ese del actoraje de voz te cansa tanto haciendo. Pasa que lo que estuve leyendo del actoraje de voz es que. Es el tema de la emoción, del sentimiento. O sea, te terminas gastando por ese lado. Entonces, sentís como un agotamiento mental, que es algo sentimental, como que eso es una gran descarga sentimental. Eso lo contrarrestás. Digamos, experimentando sentimientos contrarios. Es decir. Lanzaste una gran carga emocional en algo, le diste fuego, así como todo el fuego, toda la emoción a algo, y lo contrarrestás justamente con algo muy calmo.
Una actividad muy calma, o sea, o actividad física para descargar toda esa tensión acumulada, Prime. Vamos a hacer esto, un torneo del tirador. Después por ahí hacemos un escuadrón. Bueno, ahora sí empezó el directo. Bueno, maestro y maestra, ¿cómo va? Mi nombre es Cate y aquí les traigo un nuevo gameplay un nuevo directo de Fortnite. Hoy vamos a jugar, así porque sí, y ya está. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, que lo contrarrestamos haciendo mucha actividad física a fin de descargar esa tensión acumulada. O sea, descargas tensión acumulada y aparte generas adrenalina, la cual como que te recarga anímicamente. Te genera la sensación esa de que te recarga anímicamente. O haces todo lo contrario, es decir, tuviste una gran ca descarga emocional. Bueno, haces una actividad que requiera todo lo contrario, que sea recuperarla, pero en la calma, en la paz, esa actividad, esa carga emocional. La verdad que el actoraje de voces es algo muy interesante. Es algo curioso. Curioso es lo mínimo. El hecho del dominio de tus cuerdas vocales y el conocer. O sea, no solo conocer, sino tratar de explorar para alcanzar nuevos tonos. Es decir, yo al principio, cuando empecé a hacer las voces, veo que las voces de mujer ni mierda. Y ahora, como un poquito más. Salí tarde a posta. Como que un poquito más me están saliendo, o sea, estoy empezando. Es todo cuestión de práctica, ¿no? Pero me están empezando a salir un poco más, estoy empezando a tener más dominio, una mayor variedad de voces de mujer. Hubo un juego que no lo hice directamente. No pensaba en el canal, pero no lo hice porque solo tenía, o sea, tenía demasiadas voces femeninas, tenía muchos personajes femeninos. Y yo al no tener tantas voces femeninas, digo, y no, ante la duda no tenía. No tenía voces el. Ah, se cargó divino esto. Bueno, lo bueno es que volvieron los carritos. Mirá, es una. Ah, sí, es una mierda. Iba a decir. Pero era el peor arma que me podía llegar a tocar. Pero bueno, al menos tengo un arma. Y un carrito. Yo creo que con el carrito podría llegar a ir rápido a la aldea de Repipi. A la ribera de Repipi. Que está Repipi Recucú. Y podría. ¿Cómo es? Ya me va a salir. Ah, y podría volver. O a lo sumo me terminan matando rápido y ya está. No fue mi mejor inicio en Fortnite.
¡Yuhu! Bien. Primero algo de munición. Porque si no, como siempre, se la termino tirando con la mano. Y onda que no está muy bueno tirárselo con la mano. O sea, si puedo dispararlo con un arma. Y si es esta arma, mejor. Bien. Esto sí me gusta, matar hileron. Lo que no me gusta es la que lo parió. Pero bueno. No se puede todo en esta vida. Mina térmica. Así que lo de la mina térmica no me termina de convencer. No está. O sea, obviamente no lo puede hacer tan OP. Pero no me termina de convencer que no sé. Te ayuda a distinguir en medio del campo, pero considero que no sería tan ventajoso que te dijera, o sea, verlo. Ver al enemigo detrás de la pared. Por ejemplo, hay un flaco acá y lo miro. Si la idea justa, o sea, si hay un montón más de herramientas. Justamente Fortnite se caracteriza por eso, por darte todas las herramientas posibles para que yo me voy a la mierda. Para evitar las cucarachas. Para que las cucarachas nos extingamos. Y vayamos a pegarnos tiros. O sea, por. Una de las cosas que verdaderamente hizo que. Sí, considero que Fortnite hizo mejor que PUBG. Es eso, es el hecho de decir. No, a la mierda. Nosotros queremos que. Queremos tiro, queremos muerte. Si queremos muerte, bueno, déjese de boludeces. Basta de francos. A los francotiradores, ¿cómo le sacamos la super ventaja que tienen? Muy fácil, hacemos que las estructuras sean más frágiles y rompibles. Y encima le damos un montón de armas pensadas para romper cosas. Ah, pues mira qué bien. Uy. 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 Ay, me encanta el carrito. Qué genial. Hola, mi nombre es Saquete y esto es Yacas. Ah, pensé que. Escuché un poco de ruido y dije. Bueno, eso, ¿no? Pero igual escuché un cofre. Bueno. Perfecto. Estacionamos acá. No te vayas. Bueno, andate. Nadie me quiere. O sea, por ejemplo, atrás de esto, no, ponele, pero qué sé yo, atrás. Poner atrás del arbolito, que se note, o atrás de una pared. Ya si son dos paredes o algo así, no. Pero por ejemplo, que haya alguien en esa casa.
Yo me fijo. Creo que un auto sería el límite, lo máximo que pediría. O sea, que haya alguien detrás de ese auto y pueda verlo. Llamas no. Bueno, llamas sí, pero más rango, o sea, más visión no. Ok, sí, ya se volvería. ¡Hijo de puta! Pero tenía todo. Está bien que me cago un poco todo el lag, ¿no? Pero. ¿Con qué me mató? ¿Será de su madre? Y de su padre también. Ser hija de madre. Ah, hace frío y no quiero prender mucho más el horno porque el aire aquí se empieza a caldear. Vamos a jugar otro más de esto y después nos vamos a un escuadrón. También que quiero completar eso del escuadrón. El escuadrón del tiempo. ¿Alguien se acuerda de eso? Me siento viejo, boludo. La otra vez estaba viendo un montón. No sé por qué me había saltado un video de 10 ani 10 dibujitos cartoon cartoon que seguramente nadie recuerde. Yo decía, no, pará, este yo me acuerdo de haberlo visto. Y este no me gustaba, este no me gustaba, me parecía una mierda, parecía una mierda. Había muchos así. Pero había uno particularmente, el de. Uno que se llama Robot Boy, que yo me acuerdo que estaba buenísimo. Es más, lo estoy viviendo ahora y está muy bueno. Es muy para niños, se nota. Pero, qué sé yo, está muy bueno. La historia, bueno, tampoco es. Pam, pam. Ay, qué copado que es esto. Oh, no, estoy cerca del piso picado. Bueno, para. Vamos a morir muy fuerte. Vamos a morir muy fuerte. Se bajó un montón de gente conmigo. Me parece que. Me. Bueno. Así. Y ahora sí. ¡Yuhu! Y así. Y ahora sí. ¡Yuhu! No. Quería más yuhu. No se cerró ya. Ah, bueno. Ahí. Bien. Bueno. No es malo. Sinceramente. No es malo. No es el fusil que me gustaría, pero bueno. Acá. Va, me parecía que era acá. Ahora acá. Que no, pero bueno. Mira.
Por sacárselo al otro. Por joderle un poco la existencia. Ok. Está ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde está? Acá yo escucho cofre. Oh, mira, estoy justo en el borde. Quizás debería investigar en otro lado. Ahí está. Pero seré mongolo. A ver. ¿Dónde estudio tiene acá? Bueno, si nadie me descubrió después de eso es que no hay nadie. Me llevo eso. No, ahí hay tierra nomás. Vamos a... Uy, uy, uy. Bien. Perfecto. Me cago. ¿Y dónde más había? Ya estoy escuchando cofre. ¿O no? ¿Cuánta granada podré tener? Como no suelo llevar tantas. Acá sí, acá sí. Pero... A ver. No. Nope. No. Nope. Entonces tiene que estar en la habitación de enfrente. O no hay. Che, pará, no, yo escuchaba cofre. No me jodan. Que no me jodan, dije. No, no me jodan. No, pero bueno. Ya sé que no soy el mejor jugador. Me hacen bullying. Ay. Joder. Empezó a lagrimear en serio. Ay. No, en serio, macho. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí se me pasó. Bueno. Pero... Ahí está, gracias. Mira. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo agarraría el carrito y... Porque acá sé que hay un carrito. En algún lado. El tema es que no sé dónde. Sí, era muy complicado salir por... entrar por otro lado.
Ay, me quedé aquí porque suele haber cosas, pero... Me cago en 10. Ah, un poco sí, un poco no. Un poco sí, me cago. Anda la mierda. Encima no encontré el cofre bendito. El cofre. Bueno, sí, no encontré el cofre bendito, pero no encontré el callito. Ahora que patear. Y bastante. Uy, no se achicó como mucho de repente. Quizás solo impresión mía. Misión tengo a patada. Ay, capaz que había. De hecho, ahí hay cosas. Bueno, vamos, porque no me tengo confianza con este arma, o sea. Yo soy malo con estos rifles. O sea, por lo general me encantan los snipers, pero en este juego soy malísimo en comparación a los pro. Y siempre hay al menos dos o tres pro con esto, así que. Por lo menos voy a poder tanquear. Oh, sí, no, no. Bien. Uh-oh. Solo puedo llevar eso. Bien. Esto sí me gusta matar. Hiler. Uy. Fuck. No time to think. It's time to run. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Por lo menos no que vea. Che, de hecho creo que no. No veo rastro de destrozos, así que. ¿Realmente vino alguien acá? No veo rastro de nada. Y nada quedará. Corrijo, me corrijo. En 5 salen los choris y arrancamos. ¿Tenés listo el chimichurri? Tráeme el pan que lo pongo a tostar. Bueno. Salen con frita. Para pam. Ay, ay, ay. Uy. Ay, ay, ay.
Manzana. Pero... ¿Qué ganas de tenerme corriendo? Ya estoy 14. No hay rastros de gente. Seguramente hay alguien. Estoy 13. ¿Cómo mierda estoy 13? Supongo que porque no soy kamikaze. Me sé inferior y por lo tanto hago lo que más posibilidades de victoria me da. Aparte ustedes ya notaron que yo cuando juego calmo me va mejor. ¡Por Narnia! Se me andaba la cabeza. Creo que igual que el que tengo. No. Nope. Bueno, allá o hay alguien o hay un cofre. Me tiro más por los segundos, está demasiado quieto. Con un fusil. O bien por derrama. A mí no me miren. Yo no hice nada. Quizás ese sea mi mayor pecado. Ok. Menos mal que iba a haber escasez de material, la puta que te parió. Uy. ¿Lo conseguí? Soy el primer sorprendido. ¿Quién lo diría? Uy. Ah, estás acá. Bien. Oh, gracias. Hola. ¿Puedo jugar? ¿De que acabe? Ay, 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 ay. Sí, podés jugar. Bienvenido, Sadiur 24. Después me voy a fijar quién es el nuevo follower. Gracias, muchas gracias. ¿Cuántos ya llegamos? 10, ya completé uno de los logros de Coso. Los logros iniciales de Twitch. Muchas gracias, gente. Ay, estoy re feliz. Vamos a tirar la casa por la ventana. Gracias, en serio, gente, se los agradezco un montón. Si querés podés ir buscándome en ya me va a salir. En Epic Games. Estoy ahí, AGT Master. Vas a pedir verme.
Pareció ver algo. Me gustaría construir algo, pero si construyo me voy a delatar. ¿Cómo te llamas? Yo, AGT, pero me encontrás como AGT Master. Si no, AGT Master 93, probá cualquiera de los dos. Tendría que aparecer. Ah, claro, no aparece mi nombre porque lo está tapando mi careto. ¡Ay! ¡Sorbete, sorbete, sorbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cómo te dolió! ¡Ay, ay, 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 ay! Última granada. Ay, estoy entre los cuatro mejores, no lo puedo creer. Soy el primer sorprendido. Creo que ya está, si no se la mandé uno random. Bueno, si no después te busco. Si no fue la invitación correcta, te busco yo, ¿está bien? Ay, me quedé pelado, boludo. Y además, no solo en el juego. Y. Dale, dale. Está acá, ¿verdad? Ay, me gustaría tener una granada. Perdón si me callo un poco, pero estar entre los cuatro primeros me mete un poco de presión, ¿está bien? Aunque no lo parezca. Oye, oye, oye. ¿Por qué me disparan cada vez que les doy la espalda? ¿Eh? Dale, soy kamikaze, no construyo. Dale, dale, ahí te busco. Ay, ay, ay. Ey, pero terminé entre los cuatro primeros. Nunca me había pasado. No, mirá, lo dejé en 24. A ver. Información sobre el jugador. No, 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 escapar. Ey. A ver, quiero terminar de ver la partida, a ver cómo termina. Ah, pero va a tardar una eternidad, me parece. O tal vez no. Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Dale, derrama. Me mataste a mí. Mínimo tenés que ganar. Haber perdido contra el ganador no es tan malo. Se entiende en uno en el que hay varios competidores, ¿no? Si es una competencia de dos nomás, bueno, obviamente.
Ahí sí sería triste. ¿Usa el rifle de caza? Ay, Dios. Bueno, mira, me parece. Tenés 10 segundos para terminar la partida, si no me quedo con la duda. Y ya está. Ante la duda, la más tetuda. Bien. Pero cágalo a tiro. Se agarró todas las armas. Bueno. En fin. A ver. Acá te está solicitud de amistad. Abrir. Solicitud de amistad. Aceptar. Ya está. Ahí te acepté. Recojo la recompensa y... Ya está hoy. Ya estamos. Te dejo a vos elegir el... Ah. Pará. ¿cómo mierda me comunico con vos en el...? Tengo que activar el... Debería activar el chat de cosa. De voz. Así nos coordinamos un poquito mejor, ¿o no? Te aviso, habrás descubierto que yo soy muy de cucaracha y soy muy, muy nuevo. O sea, si querés ir a piso picado o algo así. Yo te acompaño hasta la muerte, pero no esperes que te salve la partida. Yo lo admito, soy nuevo en esto. Subtítulo activado, chat por bots, activado. Apple, bien. Pará, ¿estamos nosotros dos solo? Ah. ¿Esto era escuadrones o era dúo? Bueno, whatever. Yo también soy malo. No, el juego no puede. Que lo juego en Switch. Ah, bueno. Bien, 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 bien. Voy a donde me dijiste vos. Está bien, está bien, está bien. Bueno, igual yo lo tengo activado por las dudas. Voy a confesarte una cosa. Esto es una de las cosas que siempre me quise hacer y soñaba con poder hacer algún día. Llegar a jugar con el público. Siempre, me estás cumpliendo un sueño, te lo agradezco un montonazo. Bueno, encontré un subfusil táctico nomás. Allá, acá hay algo, bueno, por lo menos hay balas. Una hoguera. Hay un revólver. Estás encontrando. A ver si estás encontrando algo. Acá hay un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. A ver. Che, hay pistola con silenciador acá. Te dejo eso y... Va, no sé qué tenés. A ver, te lo llevo.
Asumo, si no te servía, me lo devolverás. Escopeta. Sorry, man, la escopeta no se negocia. Ah, mentira. Después de encontrar, si encuentro una escopeta para vos. ¿Cuán lejos estamos de...? Ah, no, estamos cerca. Yo diría de fijar, explorar un poco más acá. Botiquín, 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 llévate el botiquín. Nice, gracias. Eres la leche. balas, ¿cómo andas con de balas? Ah, ok. Ah, en fin. A ver. Joyas, joyas. Se te escapó los tiros, quiero creer. Porque... Escuché así, fue como... ¿What? ¿Ya nos vienen a atacar? Estoy yendo un poco por acá para ver qué hay en la cabañita. Mejoraron un poco el... Iba a decir, mejoraron un poco el sistema de construcción, pero me acabo de buguear, así que... Onda que no. Bueno. Mira, yo diría que vayamos acercándonos un poco y te sigo. ¡Ah! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es tuya, Juan, reclamar a Juan. Es tuya. Gracias. A ver. Sí, vos, curate. Curate el escudo, ponete el escudo vos. Bueno, gracias. No, pará, ¿por qué me das esto? Quédatelo. Si yo tengo el violeta que me diste. Esto. A lo sumo, pará. Si no vas a querer esto, me lo quedo. Es así. Las pistolitas me quedan. Me gustan. En fin. Ah, te sobra el escudo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Buena idea. Yo, como soy tan sneaky, construir no suelo hacerlo mucho, pero voy a intentar hacerlo un poco más. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, el estudio de grabación. Ya quisiera yo tener uno así. No, acá está todo pelado y lo que no está pelado está peludo. No, vos sí, yo me adelanté para acoso, para... Bueno. Para explorar el terreno. Ok, pisos picados, maldita sea. Maldita sea.
Gracias. Molto grazie. La orquesta de tiros. Bien hecho. Yo suelo hacer esto, pero con escaleras. ¡Ah! Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Uf. That was close, man. Ahí. Bueno, así sirve. Esto está por un motivo. No, para. Ahí está. Es tan lindo hacer un puente. En el mar, quiero munición. Pará, porque acá encontré algo muy bonito. Pará. ¿Qué es? Oh, nice. ¿Qué tan bueno sos con los fusiles, con los rifles y esas cosas? Porque si te consideras decente, te lo doy. Es mejor de lo que yo me considero. No te trabes ahora. No. Estructura. Ah, ahí hay un cofre arriba de todo, lo acabo de ver. A ver. No, no hay nadie. Me cachen 10 los mensajes. Ahí está. No sé dónde saqué esa munición, pero joya. Me vine bárbaro. Yo soy bárbaro, bárbaro. Cerramos la puerta que entra el frío. Oh, acá. Hablando de frío, acá. Está viniendo acá una olita así polar. Que me está dejando bastante tiritando. En las noches. Y en las tardes también. ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Fuck! Ah, no te gusta que te tiroteen, ¿no? Joder. ¡Ah! Fuck, perdón, me quedé explorando la casa y ni me fijé que no estabas. Ah. Sí, tengo. Pará, ¿cómo hacemos esto? Susurrámelo, susurrámelo, hablamos por ahí. Perfecto, perfecto. Me parece ideal.
Pásamelo por susurro acá, así no es tan público. O sea, no sé qué tantos problemas tenés vos, pero yo prefiero mantener lo más posible la intimidad. Esa, sí, la intimidad. No tanto mía, sino del resto. A ver, esto lo voy a cerrar. Uy, ya son la 1:10. ¿Qué carajo? Dios, Dios, Dios. Yo no sé. Bueno, ahí voy, ahí voy. Pará, que se cerró el juego. No sé qué mierda pasó. Ah, hoy estoy teniendo más problemas de lo normal con este juego. Cacho en día. Bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos, vamos hoy, vamos hoy. Aprovecho esta pausa mientras se abre el Discord y se abre y puedo abrir el nodo del Fortnite. Para agradecer a los grupos que me apoyan. Hashtag Setituna, hashtag StreamConnected, Mizuken, lo pueden encontrar como arroba Mizuken02 y Masked Esport, arroba Masked Esport. Gracias por el apoyo y como siempre tratando todos los días de ser un poquito mejor. Youtuber, streamer, twitchero, instagramer, sachipapero y persona en el mundo. Si no, pará. Bueno. Para ahorrarnos tiempo, porque no, esto no es acá. Esto es acá. Y de paso, así ya todos lo tienen. No, no me lo acuerdo. Te iba a pasar mi Discord, pero no me lo acuerdo. No está en ejecución. Se le aparece el mismo camino. No está en ejecución. Está cerrado. Ay, mi Dios. Me acaba de ocurrir algo. Pero brillante, brillante, brillante. Así. Susurrar. ¿Me podéis encontrar cómo? GT Master y el hashtag es ajá. A ver si con eso me puedes encontrar. Voy a optar por lo sano acá y voy a volver a abrir el esto. Taratatatam, taratatatam, mientras tú me buscas, yo te abro. Joya, te espero. Entra, a ver qué.
No me jodas. Quizá bastante jodido lo tengo. Pero dale, ábrete, pedazo de mierda. Estás haciendo putear más de la cuenta. No debería estar insultando tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan exasperado? Ahí está, eso es lo que les decía. Has completado 10 logros a sus órdenes y 9 más. Misión, esto comienza completada. Logro conseguido, aprende lo tuyo. Ah, no, no, este es... Gracias, chicos. Esto es gracias a ustedes. Muchas gracias. La verdad estoy re... Ay, me ponen feliz. Ya sé que... Oh, tiene solo 10 seguidores, pero aún así, no sé, me ponen feliz. ¿Está bien? Me ponen feliz poder estar avanzando y progresando en esto. Gracias. Ay, no me fijé quién fue el... Pará. A ver quién fue el problema de no tener varios monitores. What? ¿Por qué no? Bueno, mira, decí que tengo otras herramientas. Ah, sí, eras vos, Sardiu, Sadiru 24. Sadiru. Era vos quien me empezó a seguir. Bueno, muchas gracias. Ahí se está abriendo. Joya. Por el... ¿No te apareció? Te lo susurré por el Epic Games. Si no... Mira. Ya estoy hasta las bolas. Acá está. Control C. Ahí está. Ese es mi Discord. Acósenme. Hecho, vamos a hacer un nuevo... No, no, no. A ver. Sí, me encontrás así. Verificar en dos pasos. Ok, yo te espero. Ah, esperando por ti. Yo quiero ir a pisos picados para que... Me revienten todo el ano. Y con mucha fuerza me pisoteen mi cráneo. Una bala por atrás y por adelante también. Una explosión de arriba. Saltando me dejaré los pies. No, está bien, está bien, está bien, yo te entiendo. Si a mí no me... A ver, a mí se me había trabado el Fortnite.
Tranquilo, tranquilo. No problema, mon ami. Puedes rotar las piezas de construcción antes de colocarlas. Wow, qué interesante. En realidad sí es muy interesante. Me alegra que hayan hecho más fluido el tema ese de la construcción. Me estaba rompiendo un poco las cocos en no poder construir siempre como quería. A ver. Cerrar, no, no. Unirse al grupo, ahí está. ¿Y tú? A ver. ¿Qué tenemos? Por aquí no tenemos nada. Me parece perfecto. Tengo re pocos amigos en Discord. Tengo re pocos amigos. A ver. Perdón, de verdad es que mi ordenador es muy lento. Hermano, tranquilo. No te hagas drama. No te hagas drama, en serio. Va, yo por lo menos no me hago dramas. Si hay alguno que se hace drama, bueno, lo siento por él, pero tengo que ser comprensivo con. Tengo que intentar ser comprensivo con todos. Mirá, ya conseguí el pase de batalla 17. Al 18 conseguiré 100 pavos que me servirán para nada. Porque no puedo comprar nada con eso. De hecho, no, a ver. Tienda de objetos. ¿Qué puedo conseguir por 100 pavos? Que se me rían en mi cara. Ay, me encantó este baile. Es muy ridículo. ¿Y este? Pico de juguete. Ay, Dios. Pero. Ahí está. Bueno, mientras espero, de hecho ya lo tienen todos ahí, tranquilamente pueden agregarme en Discord y ya saben. ¿Lo puedes poner el focos otra vez? El focos. Esto. Si no, a ver. Ahí está. Perfecto. Me alegro. Ahí me llegó. Pendiente acá. Hola, ¿cómo va? Sadiru, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo correcto, yo que me alegro. Por curiosidad, sí, no, 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 no voy a pedirte mucha información, solo dos datos. Uno, sos de España y dos. ¿Tenés un rango de edad entre 10 y 17 años? A ver, tengo 13 años y vivo en España, sí.
Perfecto. No quería justamente que dijera tu edad, pero está bien. Perfecto, perfecto, está bien. Bueno, la verdad, muchas gracias que me veas muchas gracias que me veas del otro lado del charco. Bueno, está bien, no, pero qué sé yo, viste, por ahí esto de internet, tratar de mantener un poco la privacidad. Ya, bueno, a ver, tampoco es por ahí diciendo la calle donde vivo, pero oye, yo creo que hay muchos niños de 13 años En en Fortnite. España. Ah, en España, bueno, también. Bueno, creo que hay más en Fortnite que en España, yo diría. Bueno. Bueno, nada, agradecerte un montonazo que me hayas seguido y que bueno, que estemos atendiendo a esto, que la verdad me estás cumpliendo un sueño, te lo agradezco. Nada, yo es que nunca consigo jugar con nadie porque todo el mundo o no juega o no tiene cuenta de Epic Games. Y yo, normal que tengo que jugar en Switch, no puedo jugar con otros dispositivos si no tienen cuenta. Ta, Y entiéndote. claro, con muchos no puedo jugar y llevo 2 días desde que lo han sacado buscando a alguien a ver si jugaba. Y mis amigos están imparados y no juegan porque no sé, no les dejan. Y pues eso. Bueno. Así que. Llamo al único que no tiene Play y que tiene ordenador y no le gusta el fútbol. Y es en plan, a ver, ¿tú me estás vacilando o algo? Y claro, pues eso. Ya te abrió el Fortnite. Sí, ya estoy en el forno, ya estoy en el grupo, así que le Así mandamos listo y. que, vale, dale, listo, dale, ya está. Ahora mismo se me acaba de acabar la batería del mando Pro y he estado buscando los Joy-Con. Para encontrarlos un rato tardaron. Y encima no tenía el ordenador a mano, te estaba viendo en el móvil, ¿no? Y me descargué Discord, que tarda un momento con el wifi, pues son 30 megas. Sí. Y voy a iniciar sesión y me dice, ya hay otro dispositivo. What? Tengo que iniciar con el ordenador, entre que ha empezado, inicia el Discord y yo digo, perdón porque, madre mía, te estoy haciendo esperar a lo tonto. Nada, está bien, no hay problema, no hay problema, tranquilo. Yo es que empecé el otro día y pues no tengo ni idea. O sea, había jugado en PC, como tengo un PC malo, pues me iba todo lagado y pues nada. Ah, quédate tranquilo, que a mí me va así, pero porque bueno, siempre, casi siempre que lo juego estoy transmitiendo 3.000 páginas abiertas, así que yo al lag ya estoy acostumbrado. Ya. Bueno, es normal, es muy normal. Así que. Así que bueno. Ay. What the fuck? Se me ha bugueado el mapa. Ah, no, vale. Se me había bugueado el mapa, que no aparecía. Ahora ya está. ¿Dónde caemos? ¿Querés caer en la cárcel? Está Ah. cerca. Ahí la marco. Que no, vale. Nos tiramos. Sí. Venga, a la siguiente. Matamos a todos, venga. Sí, la matamos con una pistolita y el pico. No, no, a pico, sí. A pico. Sin pistola ni nada. A pico. Yo es que una vez caí con dos tíos especificados en estos random y parecían buenos porque nos mataron y de repente se quedan quietos y se meten dos francazos. No es que bueno. Cosas que tiene. Sí. Sí, a mí una vez también me estaba yendo espectacular y justo me llama mi empresa de teléfono. Me llama que me quiere ofrecer un equipo y yo en plan, no, no, está bien, no, 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 estoy conforme con mi equipo, qué sé yo. Justo cuando estoy retomando así, agarrando otra vez todo, ¡pum! A mí Dos también corchazos de me atrás. han llamado a veces que a mí no de la compañía telefónica, pues llaman a mis padres y eso, pero a veces se confunden de número y me llaman y es en plan, promocionar no sé qué, pero a ver. Es en plan, ¿quién te lo va a pagar? Si me invitas, vale, pero si no, Caga. yo tarjeta de crédito, como que mucho no tengo. Sí, te entiendo, te entiendo. ¿En serio? ¿No hay ni un arma en toda la cárcel? Sí, A ver, es la cárcel, no. sí, no debería. Che, yo conseguí. Mira, acá no hay algo.
Al costado, hay revólver. Che, pará, hagamos esto. Yo te dejo el. Conseguí un M16. Que no es un M16, pero bueno. ¿Me oyes bien? Sí, yo te escucho. Te escucho bien. Te cortaba un poco a ti, no sé si era culpa mía o culpa tuya. No, no, no. Está. Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Bueno, Ah, sí. vale, ahora se escucha bien, no sé. Ahora Sí. me había dado un lagazo del ordenador o algo. ¡Ah, no te mates! Sí, hola. Hola, hola. Sí, a ver, Vale, pará. vale. Es que, ¿verdad que? Toma, mira. Acá tengo. ¡Ey! Toma. Ah, Gracias. y pará. Porque vi que no tenías. Ahí tenés poción de escudo. Gracias, gracias. Mira, a ver. Aquí no había piedras de estas de meteorito. Sí, pero parece que la última actualización que metieron se las cargaron. Mira el carrito. Vale, te ¡Yay! llevo. ¡Yuhu! Uy. ¡Uy! ¡Escuepa! Construir una rampa. ¿Tienes materiales para construir una rampa? Sí. Sube. A pasar por encima porque me apetece. Uy. Y ahí se me terminaron los materiales. Nos suicidamos. Venga, ¿dónde está el barranco? Hola, yo soy AGT. Este es Sadiru. Y esto es Yakas. Che, fíjate la cueva allá. Suele haber muchas cosas ahí. A mí me encanta el carrito, es genial. Voy a parar aquí, que voy a farmear un poco de madera, ¿vale? Dale. Pero, ahí está. Cuidado, que se te va, que te vas. ¡El carrito! Se fue. Yo lo busco, yo lo busco, yo lo busco. El carrito se fue. Pasó a mejor vida. No, va a pasar mejor vida cuando yo le diga al guacho. Perdón si hablo con Oye, se demás. escucha bien, pues no sé qué habría pasado. Fue como 15 segundos así que se te oía mal. Y pasa, ya te digo, a ver, estamos al otro lado del charco cada uno y aparte yo también estoy abierto con mil cosas, o sea, ten en cuenta que estoy transmitiendo aparte del Discord, aparte de jugar. Puede ser un poco de eso. Ya, bueno. Ahí te vi. Ya, se ha cortado. No, 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 no se ha cortado, no se ha cortado. Ah, Tata. vale. Uy, arde. My friend. Sí, hola. Hola. Hola, hola. Sería tan lindo hacer un puente. Picando mientras vas. Vamos, fuerza, fuerza. Vamos que no vamos. A ver si os encontramos a alguien. Y ese alguien no nos mata muy fuerte. ¿Es eso? Sí, yo lo vi también. A ver. ¿Qué es estos cosas raros del inframundo avernal? Ah, es una bala y una pistola pesada. ¿La quieres tú? Bueno, dale. De hecho, esa es una de mis armas que más me gusta. ¿En serio? La pistola, sí. Ah, toma, toma. Espera. Aquí, toma. Joya, gracias. Y vos quédate eso con ese subfusil. Yo cojo el táctico. Y la escopetilla. Hombre, alguien habrá que matar. Y bueno, la otra vez tuvimos. Nos fue bien y pudimos matar al otro. Espera, ¿cómo? Ah, vale, conduces tú. Ñeol. A ver, ¿hacia dónde vamos? Vamos a Socavón. Bueno, vamos a morir muy fuerte. Vamos muy fuerte, dale. Ahí. Uy. Como se corta. Vamos, vamos. Que el lag no nos detendrá. Que se cortó.
No, no se cortó, no se Vamos cortó. de baúl. No. Subo arriba. Uy. Un Uy, cofre. mira. Absorbe escarele. Coge tú las escarele. Bueno. As you wish. Carrito. Ah, no. Carrito se fue. No, el carrito está aquí. Conduzco yo, Bueno, conduzco bueno, yo. bueno. Para. No, conduzco yo, conduzco. Sí, por eso, por eso. Ahí está. Bueno. A mucha gente muy mala que nos quiere matar. Así que a tener cuidado. Que ya. Cuidado. Cuidado con la bomba, chita. Cuidado con la bomba, chita. Uy. Espérate, Para, para, para. si eso, sigo jugando, pero vuelvo en un momento, que me pongo que en un sitio que haya mejor conexión, ¿vale? Dale, Cuidado, dale. cuidado, me matan. Sí, lo estaba viendo, lo estaba viendo. Puta, puta, Carrito. puta. Ay, cómo te dolió, cómo te dolió. Cuidadito. Fuck, 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 fuck. No, todavía no, Me todavía no. mataron. Todavía no. ¡Ah! Mataron. Sí, ahí sí. Justo que había ido al otro. Pues espera, corto la llamada y voy a un sitio que hay mejor conexión, ¿vale? Dale, dale, yo te espero, yo te espero. Vale, dentro un poco estoy. Dale, yo te espero, te aguanto. ¡Ay! Lo dejé con 4 al otro. Dale. No sé si me acabo de dar cuenta. Bueno. Gente, yo aprovecho un cachitín para ir al baño y ahora volvemos. A ver, bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. En un ratito va a volver Sadiru, así seguimos jugando. La verdad, chicos, nada, me conseguí 100 pavos. ¿cómo es? La verdad que estoy feliz en este momento de poder estar compartiendo con ustedes esto. Poder estar jugando con uno de ustedes, de mis seguidores. La verdad que, bueno, nada, me encanta. Así que me gustaría que, en parte, el canal también. Algo que quería del canal, tanto que en YouTube como en tanto en YouTube como acá en Twitch, como en todos los medios, en todas las redes, las que estoy es la participación de ustedes. O sea, a mí me la verdad que los momentos en los que más me gusta es cuando ustedes participan conmigo. Así que nada, me alegro un montón de poder estar haciendo esto, de que estén participando de ustedes. Yo ya les digo, si bien yo presto el espacio, si bien yo pongo todo de mí para entregarles un buen contenido, es todo para ustedes. Y si ustedes me interactúan conmigo, esto se hace 1000 veces mejor. Y a mí en parte porque el contenido se hace mejor, y en parte porque yo anímicamente me siento mucho mejor. Así que, gracias. En fin.
Así que bueno, vamos a jugar un par de partiditas más con... Joya, 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 ya está, ya está. Ya está. Ya estoy. Así que bueno, eso. ¿Cómo es? Ah, se me fue de la mente. ¿Se me fue? ¿Se me fue? ¿Se me fue? Bueno, eso, que vamos a jugar un par de partiditas más. Me falta poco. Joya, joya, te esperamos, te esperamos. Vamos a jugar un par de partiditas más. Y yo ya me tengo que ir, ir a hacer la comida. Si tengo salchichas, tengo. Está bien. Me tengo que ir a hacer la comida y me tengo que ir al grupo de Arduino. Así que vamos a hacer eso. Estoy pensando, mañana. No, mañana tocaría Pokémon Reload. Porque, bueno, hacemos uno y uno. Para no saturar con ninguno. Así de paso disfrutamos más. Porque yo he notado que cada vez que si juego mucho, demasiado, un juego, o sea, si lo hago todo así muy, muy seguidito, por ahí medio que... Por eso lo empecé a disfrutar tanto. O sea, Fortnite me gusta porque es así, pequeñas dosis, entrecortado, durante la semana. Pokémon Reload, lo mismo. Y fuerte, fuerte a los indies en YouTube últimamente. Pero... Parece que has estado solo, bueno, sí. Ancho de banda. No crecer en los árboles. Me encantó el bot de Discord. Parece que has estado solo en la llamada durante más de 5 minutos. La patrulla de ancho de banda me ha pedido que te desconecte por ahorrar ancho de banda. Este tipo de cosas no crecen en los árboles. Ay, Dios. Otra vez mi PC de... Bueno. Tranqui, tranqui. No preocuparse. Tranca 120. Tengo que limpiar la mierda de WhatsApp. Muchos archivos multimedia. Bien. Tiene cosas que yo diga, ¿no? No hace falta putear cuando yo digo guanacadas. De cinco palabras, siete son guanacadas. Pero bueno. Eso es en parte por mí, la. El argentino es muy insultón. Es muy... Dice demasiado. Jugamos de que descargue tema. Bueno, está bien. Dale. Hacemos así. ¿Por qué canceló? Jugamos y de que... Cargue te llamo. Ok. ¿Por qué pone no listo? ¿Será que no es tan listo como creíamos? Nah, mentira. Ips. Yo lo estoy mandando listo, no sé qué pasa. Ah, que quiere dúos. ¿Por qué lo sacas? O
O sea, no sé si están viendo exactamente lo mismo que yo, pero cuando él pone listo, yo pongo listo. Y solo se le sale a él. Hola. ¿Cómo va? Hola. hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sadiru. Hola, sí. Sidir, ¿Sí qué? ¿me escuchás? ¿Sí? Ah, joya, joya. Che, ¿se te está saliendo solo el juego o me parece? Sí, no sé, no me deja. Espérate. A ver, lo voy a intentar otra vez y si no me salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Y si no, por ahí es el. Porque dudas a veces tiene problemas. Probamos en escuadrones. Vale, pues da la lista a ver si ahora funciona y si no me salgo del juego un momento, ¿vale? Dale. Entro en un momento. Vale, me salgo ahora, entro en un momento, ¿vale? Dale, dale, te espero, te espero. ¡Oh! ¡He Ah, ascendido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ya entiendo lo que pasa. Que es que... ¿No ves que a ti te ha tardado un rato en hacer una cosa? Pues era descargarse una actualización. Ah. Todo. ¿Qué tenés Ahora que...? tarda un rato. Tenés que descargar como 400 mega, algo así, ¿no? Sí, ya. Tarda mucho. Sí, eso da otro día. Otro Bueno. día que juegues ya jugamos, porque va a tardar mucho. Sí, a mí me tardó recién, o sea, el directo empezó tarde por eso, así que... Me pone que tarda 16 minutos. 15. 14. Sí, pero no. El tema es que yo no sé qué hora será ya, pero acá van a ser las 2 de la tarde y yo todavía no almorcé y tengo que después ir a estudiar, así que... Aquí son las 6:47. A mí me apura un poco más el horario y el hambre, así que... Ya. Ya, lo que Muchos sigo... minutos, pero. A ver, mi internet, ¿por qué hoy va tan bien? A ver. O sea, cuando me va el internet bien, el ordenador me va mal. Cuando me va el ordenador mal, o sea, cuando me va el ordenador bien, el internet va como el culo, no, lo siguiente. Te digo, esto no hay que lo entienda, ¿eh? Esto no hay que lo entienda. Ahora 7 minutos. ¿Pero y esto? Bueno. Bueno, no te quejes tanto, por lo menos te lo está descargando rápido. A mí me Nada, ahora tarda. 6. ¿Qué? Bueno. ¿Qué 6 minutos ahora? Joder. Bueno, 6 minutos yo creo que esperamos. Ahora. A ver, pará. Es más, en 6 minutos, ¿sabés qué? En 6 minutos me alcanza para hacer un. Uno de estos de escuadrón. No, uno de solitario yendo a pisos picados. Que me van a matar enseguida. Bueno, prueba, prueba. 5. 5. Son Venga, venga. 4 más de lo que necesito para morir en pisos picados. Pero bueno. Es en plan. A mí una vez no había caído y ya me habían matado. Pasa. Te cae uno más rápido que vos y te tira de arriba. No, yo una vez fui a picos picados. Es coger un escudo que había una casa arriba y ¡pum! Y me mataron. Sí, O sea que tenés no me. No me dio tiempo ni a picar el suelo. Me cago en mi madre. que... Tenía que hacerlo yo el suelo para editarlo, por si no, no me da tiempo. Oye, Sí. 5 minutos, oye. Pasar de que me ponía 1 hora a que me ponga 4 minutos. Por mí, qué bárbaro. Mientras no te empiece a sumar mucho. Yo creo que esto pone. Eran segundos lo del principio, porque si no, no me parece normal. Aunque 1 hora de segundos, mal vamos, ¿eh? No, que la culpa no era tuya, era mía del internet. Que es que estoy con un portátil y ahora he venido y lo he enchufado por cable y claro, ahora. Ah, hay otra cosa. Igual Sí es... estaba Sí. en ahí no, casi no me llegaba wifi. Ah, claro, porque en realidad los portátiles tienen un... Sí, te escucho.
¿Cómo es? Se mutió. Se mutió. Hola, 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 hola. sí, Hola, hola. hola, hola. Vale. No, que te iba a decir que en realidad Hola a la todos. mayoría de los portátiles tienen una placa que en realidad debería ir mejor. Portable, ¿no? No, por Wi-Fi. O sea, el sistema que tienen debería ir mejor por... Ah, mira, eliminé uno. Debería ir mejor por Wi-Fi, pero bueno. También si... No sé, pues parece que va mejor portable. Ahora se ha cortado todo el rato. Esto va días, a ratos. Sí, se magu. A ver, a ver. Hola, Hola, hola. ¿existes? Sí, Vale, gracias. existo, todavía existo en este plano terrenal. Eventualmente dejaré de existir, pero de momento existo. Sigues en la partida. ¿Qué? Sigues en la partida. Sí. Es increíble, todavía no morí. Moriste ya, ¿no? No, 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 todavía no. Es increíble. Es la Ah, primera vez que me pasa. Me estás dando suerte. vale. Cuando lo típico de que quieres morir pero no mueres, y es en plan, cuando no quieres morir, estás a full, te pega un escopetazo en la cabeza y ya está. ¿Qué hago? Lo típico, la típica. Cosa con a tie, tie, tie. It's muffin time. Oye, una cosa que me ha gustado mucho de la Nintendo Switch es Sí. que cuando te compras un juego, te dan 60 puntos, 30, depende del juego, de lo que valga. Y luego con esos puntos, cada punto es un céntimo de descuento. Y claro, un juego que me gustaba a mí, que costaba 10 euros, lo rebajaron a 2 y me lo compré. Ah, eso está muy bueno. Es un sistema muy similar, lo que Sí, pasa que es está directo. bastante. Sí. No, que te iba a decir que es un sistema muy similar. Nada más que es automático, digamos, el que tiene Steam. O sea, Steam con el tema de los cromos y que poder ganar dinero haciendo distintas Ya, cosas. Pero, mira, es un sistema muy curioso, no conocía. queda. Venga, 49 segundos. Vamos. Si te digo yo que se me descarga antes de que mueras tú. Es que lo que va a pasar, me parece. Bueno, ahora otra actualización de 1 minuto. 40 segundos. 30. 20. 10. Terminó. Vale, ya estoy entrando. Joya. Joder, pues yo pensaba que iba a tardar una eternidad y media. No le tenías fe a tu No internet. me. No. Si una eternidad es mucho, pues una eternidad y media. Yo estoy Ay, inmortal. escopetazo nomás. Y moriste. Oye, ¿Sí? pero tardaste más en morir que mi descarga, ¿eh? Me mentiste. Bueno, no conocía mi poder. Sí, poder. Bueno, Harry Potter está muerto. Y lo que te decía antes, que el amigo que tiene Fortnite no le deja jugar. El otro tampoco. El que tiene Fortnite y le deja jugar, no me lo coge. Y el que pensaba que lo tenía, pues no le gusta. Y es en plan, ¿y yo con quién juego ahora? Con la pared. Con la pared, le doy un mando, lo pego con cinta aislante y a tiros picados. Y cada tanto, o sea, lo pegás así y cada tanto le vas tirando una pelotita y vas apretando los botones con eso, con la Pues pelotita. serías bastante pro, ¿no? Si hicieras eso. Vale, ya está. Ya debería estar todo perfecto, todo correcto. Y si va bien, yo que me alegro. Pues yo también. Bueno, te propongo lo siguiente, hacemos una más. Así más o menos cosa y después nos mandamos los dos a piso picado a morir rápidamente.
Sí, yo también me tengo que ir dentro poco, que tengo exámenes esta semana porque ya es de las últimas y... Sí, yo también tengo de todo. Ya he estado estudiando, pero... Madre mía. Sí, pero te entiendo. Yo también, además, estoy un poco vago, tengo que repasar un libro y tengo los resúmenes y he estado leyendo los resúmenes, pero no he leído el libro, que es de donde sacamos la información jugosa. Y estoy un poco vago con eso. Yo también tengo que nos queda para hacer un resumen, pero da una pereza. A veces sí, pero bueno. Pero claro, si no te bajas nota. Hola. Hola, 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 hola. Y sí. ¿Se rayó? No, no se Hola, rayó. hola. Hola, hola, hola. Ah, vale. Ah, vale. Che, A vamos. ver. A ver, soy to no soy más tonto porque no, porque no sé, porque no me entreno. Es que mis cascos, con los que estoy jugando, que tienen micrófono, Sí. ¿dónde caemos? Una cosa. Yo estoy yendo a Vale, inodoras. caemos aquí. Okay. Veo cómo llego. ¿Dónde? ¿Que no te he oído, perdón? Vos caes, vos caes, vos caes, vos caes. Yo ahora voy. Ya estoy, Ve, vale. ve, ve. Bueno, pues eso, ¿qué estaba hablando? Ya no me acuerdo. De tu auricular, de tus cascos. Que tiene micrófono y que no sé qué más. Hola. Hola, hola. Hola. Es que se raya y me rayo. Ah, sí, una cosa. Que los cascos tenían, o sea, tienen micrófono y eso, y estoy hablando por eso. Y tiene una ruletita para regular el volumen, y la había apagado sin querer. No, a veces se raya, pero a veces es que soy un nor tonto. Es un nortón, eso no lo había escuchado. Está buena. Soy un nor tonto. Oh, escudito, Escudo de mi un corazón. cofre. Y se rayó. Caí. Perfecto. Siempre confundo el botón de jopeta. De subir. De los bailes. No, Ah. el de los bailes con el de con el del inventario. Y siempre veo. Hay un tío fuera, ¿eh? Pues que venga. Cuidado. Que ven que lo matamos. A pico, ¿eh? A pico, a pico. Si no, no vale, ¿eh? Si no, no. Si Okay. no, no vale. Si no, no vale la kill. Es en plan. No tenemos, de repente desaparecen las armas y en plan. Vale, hay que matar a pico. Me cago en todo. Soy más pendejo. Pendejo. A ver, voy a intentar matar a ese tío. Como pues. Me caí. Pero no me morí. ¿Dónde está? Voy a intentar buscar ese tío y lo voy a reventar a escopetajo. Escopetado. No, a escupitajos. Ah, escupitajos. El tío. Ay, son dos, me están disparando. Ya llegó un poquito más. Me mataron, son dos con escopeta los dos. Yo te vengaré. Si caemos aquí y nos matan, pues el piso explicado se queda. ¡Ah! Este, porque son dos. Y Es que sí. son dos con escopeta, Sí. 5-5. No, encima mientras le estaba disparando el uno, el otro estaba haciendo inventarios como. Ah, vos seguís. Vos No. seguís. No, no, vos Si es tranquilo, que, tranquilo. mira, ¿sabes? Mira, yo soy ninja y tú te fue. Los conoces, ¿no? ¿Ninja ahí? Te fue. ¿Te fue? No. ¿Lo conoces? Pues No. es uno, es también muy bueno contra ni es muy bueno, también ha ganado a Ninja y cosas así. Bueno, también. ¿Y conoces a Lolito Fernández? No, tampoco. Si te soy sincero del LOL, yo conozco bastante poco. Yo es que lo, o sea, de LOL no, de Fortnite. De Fortnite, perdón. No, yo tampoco, a ver, yo tampoco es que sea aquí
soy un fanboy, pero algo conozco. Como son así españoles, Lolito y alguno de estos, pues sí os conozco, pero si no. No, yo youtubers españoles que conozco y que sigo, un poco Alex el Capo, pero no mucho, y Rango y Puto Juan. No, pues conozco a alguno así. Sigo a algunos, pero es que tampoco mucho, la verdad. Sí. Ah, bueno, y Blessur. Blessur me encanta. No sé si lo conoces. Ah, Blessur también, sí, lo conozco, lo conozco. He visto algún vídeo. Yo veo también de parkour y cosas de esas, que de eso me gusta. Bueno, Alguno cae. Venga, pisos picados. picado, vamos, la última. Hay que despedirlo a lo grande esto, che. A despedirla a la grande, a despedirla a la grande. Claro, claro. Si te soy sincero, es la primera vez que salgo un directo. En stream, bueno, hay una primera vez para todo, dijo. Ya te tiraste, ya te tiraste. Sí. Que si no llegas. Que sí, vos tranquilo. Vos tranquilo, yo nervioso. Hay que pensar. Ah, vas a ver. El socavón, No, metes no, mano en no. el socavón. Que No, ahí no. cae mucha people. En piso picado, vamos, piso picado, dale. Ay, pues a pisos creo que no llego, ¿eh? Si abrís el ala delta ahora, sí. Ya. Sí llego, pero corriendo, porque si no nos pilla. O sea, pillan las armas y nos dejan calvos. Ya estoy viendo Ay, acá gente muriéndose. caemos juntos porque si no morimos. Dale, caigamos aquí. ¿Dónde estoy? Exactamente. Venite Ay, rápido. ahora voy. Desde el aire Sí, tío. te bajaron desde ¡Mata el en el aire. aire! ¡Pero que me han matado en el aire! ¡Pero que me han matado en el aire! Esto es flipante, ¿eh? Pero que un tío me ha metido un escapotazo en la cabeza cuando iba a caer. Y encima me pega un lagazo. A mí siempre que me están por matar me pega el lagazo también. Yo ya estoy tan acostumbrado que es como, pero me cago en 10. Lo que te digo, somos los dos ninjas. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Si no somos mejores. Ninja, ninja. Go, ninja, go, ninja, go. Cuando jugué en PC, tuve que quitar muchas cosas porque tengo un PC un poco malo. Y me iba más o menos bien. Y, hombre, se nota que se controla mejor que con la Switch. Pero, oye. Claro, de que te vaya lagado con unas texturas de mierda a verlo bien y que te vaya bien, pues. Sí, no hay punto de comparación. Ya. Lo malo de la Switch, que no me ha convencido mucho, es lo que da el batazo. Ay, Pero sí, bueno. si no se laguea tanto. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Ah. Salta. Salta. Salta, salta, salta. ¡Ay! Te mato. Creo que te mato. Sí, ah, no, vos Nada porque que ver. no sé si estabas viendo todo el lag que estaba teniendo. Mirá, lo dejé con Ya. 27. Sí, vete a la ver. Anda, A la ver. Bueno. bueno, pues ya me voy. Venga, Dale. hasta otro No, día. hasta otro día, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Bueno. gracias infinitas a Sadiru 24 por haber compartido este stream conmigo. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Gracias a los grupos que me apoyan. #Setituna, #StreamConnected, Mizuken, lo pueden encontrar como arroba Mizuken02. Masked Esport, lo pueden encontrar como arroba Masked Esport. Gracias a todos. Siempre dándole, esforzándome un poquito más por ser mejor en esto de Twitch, YouTube y demás. Así que nada.
No tendría que haberlo cerrado. Maestro y maestra, que Dios lo bendiga y se nos quede en Dios, la verdad, mucha suerte. Lo estamos viendo mañana, probablemente con Pokémon Reload. Así que... No, no, gracias a vos, Sadiru. Gracias a vos. Así que nada, mañana estamos con Pokémon Reload, lo estoy esperando. Abajo en la descripción del video tienen todas mis redes sociales, desde las que me pueden seguir contactando. Y bueno, nada, eso. Nos vemos mañana. Chao, chao. Para que acá no se cierra. Para que acá no se cierra. Para que acá no se cierra. Para... Ahí está.